informes de qué actividades puede o no realizar y grados de afectación. En ese sentido, lanzo una llamada a un SOS porque es cierto que al principio de todo esto los especialistas se mojaban, hacían informes, se comprometían, decían que podían hacer sus pacientes o no, decían si la fibromialgia era severa o no, decían muchísimas cosas que ahora han dejado de decir. Es más, yo he tenido especialistas del sistema de salud pública que han ido a los juzgados, pese a que no necesitaban ratificar sus informes porque eran públicos, y han ido a decir que sus pacientes estaban enfermos. Bueno, esto ahora mismo no sé qué pasa, porque yo veo que los pacientes, la gente que me visita normalmente se queja de una forma angustiada de que cada vez que piden un informe al médico les miran como si les estuvieran pidiendo yo no sé. Vamos a ver, esto es una cuestión de ética y de compromiso. Lo único que estamos pidiendo es que si hay una fibromialgia, determine si es severa. Y si según su criterio médico es severa, que lo ponga. Si hay un síndrome de fatiga crónica y es severa, que lo ponga. Si hay un síndrome de intolerancia que considera que tenga unas capacidades para meterse a ciertos ambientes estresantes, que lo diga. No simplemente que se limite a decir que el paciente refiere y a poner el diagnóstico y las siglas de la enfermedad. Porque esto es muy importante ahora, a la hora de defenderlo en un juzgado. Hay que tener en cuenta que en el expediente están todos los informes que se han ido aportando en las diversas revisiones de IT. ¡Ojo! Últimamente hay revisiones de IT, tanto por el INSS como por la mutua, pero tengan en cuenta que cada vez que el INSS le somete a una revisión de IT, esos informes que llevan se escanean. Con lo cual, lo que he dicho anteriormente sobre los informes que se deben descartar, por favor, ténganlo en cuenta y no lleven informes que puedan perjudicarlos cuando van a una revisión de IT, porque el día de mañana esto formará parte de su expediente de incapacidad permanente. Por último, decir que normalmente, bueno, no dialogue con el médico evaluador como si fuera su médico, no es un médico, no está ahí para curarle o tratarle, está ahí para evaluar su falta de capacidad para el trabajo y no va a subjetivarse por sus relatos o quejas. Digo esto porque normalmente el paciente cuando ve a un médico piensa que le va a entender y se dedica a hablar con él, y el médico evaluador normalmente no tiene en la cabeza darte la incapacidad, más bien encontrar una causa para no dártela. Hay muchas trampas que normalmente se realizan, por ejemplo, pues la última que he podido comprobar, pues le pregunta a la señora, bueno, ¿y usted qué aficiones tiene? Pues me gusta coser, me gusta nadar, me gusta montar a caballo, me gusta hacer tal, y dice la señora, bueno, claro, ya de esto no puedo hacer nada, es que ahora mismo ya no puedo hacer nada. Bueno, pues en el informe de síntesis constaba que sus aficiones eran tal, 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 pero la segunda parte no lo ponía. Con lo cual el paciente, si la persona es amable, tiende a relajarse, tiende a contarle su vida, empieza a comentarle, pues voy, hago la casa, hago la cama, hago no sé qué. Bueno, pues todo esto luego te lo encuentras. No voy a decir que la gente vaya a un médico evaluador en malas condiciones, como algunos abogados recomiendan, creo que hay que guardar la dignidad, pero ni tienen que ir excesivamente desastrados y ni simulando nada, porque aquí no se tiene que simular nada, ni tampoco hay que ir excesivamente arreglado como si uno fuera de boda o como si fuera a no sé, porque es que muchas veces la persona, bueno, es que voy al médico, me tengo que poner bien porque voy al médico, ¿no? Bueno, pues no, hay que ir normal y como normalmente uno es. Y antes de iniciar un proceso judicial para la consecución de la incapacidad permanente, consulte a un abogado de su zona que esté especializado en incapacidades. Esto es muy importante porque es importante que el abogado sepa leer informes, sepa entender, sepa lo que está pasando por el peito después. El abogado es el que tiene que escuchar lo que dice el INSS. Y el INSS sí sabe mucho, o si no sabe mucho de medicina, sí sabe leer mucho los informes y sabe decir las cosas. Entonces tiene que tener un interlocutor que según esté hablando sepa de lo que va. Y además el abogado también tiene que estar en la evaluación del caso. Es importante la evaluación previa de su caso, el particular, ver si qué edad tiene, cotizaciones y qué prestación es la más conveniente. Y esto lo digo porque quizá usted piense que está muy incapacitada y que necesita una incapacidad permanente, pero a lo mejor por su edad, por su proximidad a la jubilación o por ciertos condicionantes o porque está cobrando otra prestación
asistencial de desempleo que le resulta más beneficioso, a lo mejor usted consigue una incapacidad permanente que le da menos prestaciones que la prestación de desempleo que, por ejemplo, está consiguiendo ahora. Con lo cual, para evaluar un expediente de estos, lo que se tiene que valorar en todo momento es qué interesa más al cliente, porque a veces al cliente no le interesa pasar por un procedimiento de incapacidad permanente que, además de costoso económicamente, también lo es a nivel personal. Y bueno, digo esto lo mismo, que no se meta en un procedimiento de incapacidad permanente de una forma ligera y sin haberlo calibrado. Una cosa es que uno lleve un buen expediente y pierda un juicio, y otra cosa es que se meta prematuramente en un juicio de incapacidad. La resolución administrativa, si no se recurre, no es cosa juzgada. Siempre usted pierde, caduca el momento de la acción, pero no prescribe el derecho, y usted, siempre y cuando esté enfermo y vuelva a pasar tribunales médicos y se le vuelva a evaluar, podrá intentar y meterse en un expediente de incapacidad permanente cuando tenga realmente informes que puedan servir para defenderle. Si se mete precipitadamente en un procedimiento de incapacidad permanente, lo que va a pasar es que, si pierde el juicio, la próxima vez que vaya al juicio, el abogado lo tendrá extremadamente crudo, porque ya es cosa juzgada y deberá de aportar un agravamiento. Ya no valdrá con hablar de lo mismo, tendrá que haber un valor añadido de patología o afectación. Bueno, pues nada más, y no sé si me he extendido demasiado, perdonen. Bueno.